De verdad que es una preocupación lo que está viviendo el departamento de Arauca. Pero lo que dice Daniel tiene mucha lógica, porque nosotros también, como le decía a las organizaciones sociales en unas reuniones que tuvimos allá, es que nosotros también nos antojamos de lo bueno, de poder emprender y poder trabajar por el departamento y por el municipio. La experiencia que tengo como haber sido ya alcalde me permite ver las cosas desde otro punto de vista y verlas hacia futuro, en medio de las circunstancias, en medio de esas situaciones que estamos viviendo. Hay que salir adelante, hay que ponerle cara buena, hay que decir que el departamento de Arauca es una riqueza virgen que tenemos, que no hemos explotado. Nuestros padres en la llanura de este territorio de pronto nos enseñaron solamente a ver crecer el becerro, venderlo para poder sostenernos y a depender a que el político nos dé la oportunidad laboral. El Piedemonte tiene otra visión del tema. Están produciendo. Y nosotros, como amigos y como vecinos de Tame, que nos queremos también hermanos con ellos, hemos aprendido mucho de ese sector y hemos emprendido. Yo hoy estoy como alcalde del municipio de Puerto Rondón, pero también les digo que hoy estoy como comerciante porque también tengo empresa en Puerto Rondón, porque tengo una lechería en Puerto Rondón, porque produzco queso en Puerto Rondón, porque produzco 35 kilos de queso diarios en el pueblo y genero empleo en Puerto Rondón. Porque es que me di cuenta que es que también uno tiene que producir, no tenemos que esperar que el oro negro o que otras cosas nos lleguen de arriba, porque no van a llegar. Nosotros también tenemos que emprender y fortalecer nuestro territorio. Hace 7 años empecé con esta nueva empresa, pero también le he dicho a mis amigos, a mis vecinos, y hoy, hace 7 años producíamos en Puerto Rondón sino 1.500 litros de leche. Hoy Rondón está produciendo de 12.000 a 15.000 litros diarios de leche y 3.000 a 4.000 kilos de queso diarios. Porque hemos contagiado a mucho sector entre medio de Craborte y Puerto Rondón, que la vía la llevamos ya bastante adelantadita con mi amigo Nilsson. Hemos trabajado con esfuerzos, con sacrificios, pero lo estamos logrando. Porque también hay que creer, y creo en ustedes, señores diputados, que hicieron un buen trabajo con ese nuevo plan de desarrollo para el 2024-2027, donde sé que van a implementar el mantenimiento y adecuación y levantamiento de muchas vías terciarias y secundarias del departamento de Arauca, porque tenemos un gobernador consciente de la situación y que también es empresario. Eso también nos ayuda a fortalecer el territorio, porque tenemos que creer. Estamos iniciando muchas cosas que de pronto se nos van a dar y que sé que las circunstancias no están fáciles, pero tenemos que fortalecer también de nosotros mismos y quitarnos un poco el pensamiento a que somos pobres de mente, porque las herramientas están. Tenemos es que trabajar y fortalecer desde aquí, le digo, desde los territorios, nosotros como alcaldes, al señor gobernador, a los diputados y a los dirigentes de las cámaras de comercio, emprender y apoyar a esa persona que ha venido fortaleciendo el territorio. No es hacer más empresas, porque vamos a crear, a quebrar las que están constituidas, es fortalecerlas, porque no tenemos que antojarnos que el vecino hizo hallacas hoy y le fue bien, entonces yo mañana hago 20 o 30 hallacas más. No, vamos a fortalecer a ese empresario que ha venido forjando y que puede generar, como acaba de decir aquí, era antes un comerciante, que dijo, es que yo genero empleo, pero si me dan la oportunidad puedo generar 4 o 5 empleos más.
pero hay que buscar la forma.